En la ciudad de Belo Horizonte, en Brasil, se realizó la entrega de los premios de investigación en América Latina de Google 2016. 24 proyectos presentados por parejas de investigadores formadas por alumnos y profesores recibirán el financiamiento durante un año. Google dio a conocer a los ganadores de los premios de investigación para América Latina 2016. Los galardonados son profesores y estudiantes de Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Colombia. Adriana Noreña, directora de Google para América Latina, destacó la calidad y competitividad de los trabajos recibidos. El talento que hay en la región está a estándares globales, ¿no? La capacidad nuestra de generar proyectos de investigación que estén a la talla de universidades en Europa o en Estados Unidos está claramente demostrada por estos proyectos. Lo que busca es incentivar en el largo plazo el apoyo a la investigación en áreas de ciencias computacionales, de machine learning y en general ingeniería, matemáticas y ciencias en la región. En entrevista para Foro TV, Adriana Noreña afirmó que el trabajo de las universidades es estratégico para América Latina. Las universidades juegan diferentes papeles para nosotros. Obviamente fuera de este proyecto específico en donde son, digamos, gestoras, administradoras e investigadoras de este proyecto específico, también juegan un papel importante como un socio estratégico para la región en lo que se refiere a creación de habilidades tecnológicas. Edgar Vallejo Clemente y su alumno Héctor Manuel Sánchez del TEC de Monterrey fueron reconocidos por su proyecto Predicción de Epidemias de Zika usando redes sociales y de contacto vectorial. Este prototipo, básicamente lo que hace uno es ingresar a Google Maps y seleccionar una región en la cual pues se realiza una estimación de acuerdo al número de viviendas que hay en esta región, de acuerdo a las viviendas, el área donde aparecen estas viviendas. Y con base en eso, bueno, pues realizamos algunas estimaciones que nos permiten modelar esta interacción por medio de un modelo computacional que se conoce como modelo basado en individuos. Catalina Stern y Jehul López Aparicio, de la UNAM, obtuvieron una extensión del premio 2015 por el biosensor dual interconectado para la diabetes mellitus tipo 2. Va a ser útil para personas que no están diagnosticadas con diabetes, pero que por razones familiares puedan pensar que algún día se va a desarrollar la enfermedad. Si su relación entre glucosa e insulina no es la normal, pueden empezar a preocuparse por cómo se alimentan, por el ejercicio. En este proyecto tenemos una colaboración interdisciplinaria. Entonces trabajamos dos físicas, dos ingenieros y una bióloga y un biólogo. Y eso es lo que hace que podamos tener ideas diferentes y podamos atender el problema desde diferentes puntos de vista. Los premios de investigación de Google para América Latina comenzaron en 2013 como una iniciativa del Centro de Ingeniería en Belo Horizonte. En 2015 se ampliaron y en 2016 se duplicó el número de beneficiarios. Desde Belo Horizonte, Brasil, Víctor Montúfar, Foro TV.